inside, upside down. Inside, inside, inside out. Inside, inside, inside out. Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a otro directo del Fornite. Ya sabes que hoy no tengo la cámara porque no es momento de ponerla. Y eso que estábamos mirando ahí, a ver si hoy va mejor. Pues, para el Fortnite creo que va bien. 2020. ¿Qué viste? Qué guapo. Qué guay. Hostia, está guapo, eh. Sigue saliendo con... Que no saben lo que poner aquí. Vale, vamos a mirar lo que... los desafíos, porque... Daño desde arriba, inflige daño explosivo. Estudias enemigos con un pico. 5 metros, eliminaciones con armas rareza... Rara superior. Encuentra pistas, insectos... Rebercas. Vale. Estas eran las de... Esa misión es la de hacer... ¿Cómo os explico? Las cartas. Esta es la de las cartas. Tío, hace un frío que yo no sé qué me está pasando a mí hoy. Enfermo no estoy, pero joder, hace un frío. Que no me baja la temperatura. Es que no cojo temperatura, cuidado. No cojo nada de temperatura. Vale, pues vamos a intentar ir acá a parque. Creo que ya sé dónde está. Lo que estoy buscando. A ver qué tal va. Va. Vale, hoy parece que estoy yo más con el juego, eh. ¡Hombre! El Tito Madev. Madre mía, os ponéis cada... Oye, os ponéis cada nombre, qué cuidadito, eh. Me parece que... A ver si se estabiliza hoy el directo. En el Fortnite normalmente suele funcionar bien. Ahí tenía que haber bajado más... Bueno, el volumen está. ¿O no? Se me escucha muy bajo. Vale, uy, hay gente aquí. Pues qué puto frío, tío. Qué frío. En la siguiente, vale. Mira, búscame ya por Yo soy de Galicia. Y entras en la siguiente, venga. Además es gal... No está. Dijeron que era aquí, ¿no? No era aquí. ¿Dónde están las puñeteras pistas, tío? Están cambiadas de sitio. Tenía que ser aquí. Joder, hay gente. ¡Puta! ¡No! Pero si no tengo ni material ni nada. Menuda manera más porca la de creer. ¡Buah, tío! Eso es menuda parquelada, tío. Estoy más frío que la puñeta, eh. ¡Pum! A ver, vente para acá, vente para acá. Corre. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí cae! ¿Quién es? ¿Con quién está? Otros dos. ¡Pero el cadete está en el móvil! ¡Qué cabrón el tío! A
A ver, ¿dónde estás, chico, compañero? Vale, ¿cuál eres de los dos? Vale. No sé dónde está. Bueno, ahí. ¡Hola, qué guapo! Buenas. ¿Qué tal? Bien, gallego también tú, ¿no? ¡Hombre! Una cosa, ¿escuchaste la misión esa que estaba intentando hacer? Es que hay tantas misiones que estoy imposible. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La de dónde anda, ¿eh? Ah, no, la de enciéndete esta no sé cómo se hay que hacer. ¿Cómo hay que hacerlo? Enciéndete y baila en un templo de tomate. Bueno, ¿sabes? Encima tomate. Ese que hay que encender y bailar. A mí, pero, es que yo se lo hice, espero que la estoy buscando. Es que yo hice... ¿Cómo te explico? Yo la hice, pero hice la primera fase. La primera fase creo que es de... ¿Sabes? Tú vas aquí, enciendes, vas a la otra y enciendes. Y se acabó. A mí no me aparece, son eso. Es que a mí me aparece abajo. Lo que estaba intentando hacer es la de donde encuentra pistas. Y sé que eso, y esa sé cómo se hace, pero no lo encuentro. Uf, lo veo complicado, yo tampoco sé cómo se hace. Porque esas, albercas, son cartas, son buzones. Sí. Y hay que abrir esos buzones. ¿Y sabes abrirlos? Aparecen en azul, si quieres podemos ir a Seto. ¿Quieres? Vale. Si conseguimos después un avión, podemos ir a lo de tomate otra vez. Para hacer el baile, a ver si me funciona. What? Solo por preguntar. ¡Hola, qué guay! Joder, como molan las skins que llevas, ¿eh? Eso es gratis. Eso. ¿Cómo que eso es gratis? ¿Dónde está eso? Mira, si vas a misiones, haciendo misiones te lo dan. La de la nieve. ¡Oh! Vale, 6 días. Escóndete no, dentro de... Criomango. ¿Qué es esto? Es esto, mira, te dan el chip, te dan... Bueno, me la pongo después. Te están pidiendo un uno para uno en directo. Ya lo sé. Pero lo que tengo es que subir niveles porque dejé de jugar bastante tiempo. Pero yo estoy andando con datos, ¿eh? Ah, estás jugando con datos. Y streameando con datos a la vez. ¿De cuánto ping vas? No, el ping está bien, pero cuando le da la gana me vuelvo loco con él. La cuestión a mí, lo único que me falla es la construcción, pero bueno. Lo malo es que pierdo muchísima calidad, no sé por qué. ¿Pero tú qué juegas, en PC o en Play? Sí, en PC. Te aparece el iconito allá arriba. Hostia, se ve. Vale. Vamos a Seto a ver si encontramos el sitio ese. Y después hay que ir aquí. Vale. Ahí es donde está el sitio bueno. ¿Ves? Ahora están... Es que yo flipo con lo de internet, tío. ¿No nos quieren poner la fibra? Y yo no sé ni cómo estoy streameando en 720-60. Pero si baja mucho la calidad, no se ve nada. Mal del todo no se ve, ¿eh? Sí, pero hoy debes... Eso, te iba a preguntar, ¿de dónde eras? Milladoiro, ¿sabes dónde estás? ¿Cómo? Milladoiro. ¡Hola! Pues si te vas hacia Padrón, pasas de Padrón, ya no hay por allá. Yo te... Repite que esto por todo. Yo paso de si paras de Padrón, yo estoy antes que Pontevedra, pero no lo digas. Estoy cerquita. Vale, a ver si encuentro sitio donde caer.
Dios, pues que hace un frío hoy que... Yo no sé, ¿eh? Menudos cambios de temperatura, ¿eh? Y a mí me están matando. Hay gente aquí ya, ¿eh? Sí, yo no tengo armas. ¡Bueno, un regalo de Navidad! Me viene de perlas, chaval. ¡Bueno! ¡Una escopeta moradita! Un dúo tengo. Muertos, muertos. A mí si me notan que me pego unos lagazos es por eso, ¿eh? Vale, vale. Yo creo que voy bien de nivel, ¿no? Sí. No sé qué nivel tengo que tener para haber sobrado el pase. Hay gente aquí conmigo, me cago en la vida. Perdido tiempo, el pase acaba el 16 de marzo. Normalmente suelo acabarlos ahora. ¡Hijo puta! Ya. ¡Muere! ¡Oh! ¡Ven para acá! Es que estamos en mi cuenta, entonces ya me doy muy bajo, por ahí. ¡Vale! ¡Ole! Y este no me deja una escopetita. ¿Y qué me quedo mejor, con el botiquín o con el vendaje ahora? Con el botiquín. Yo creo que sí, ¿eh? Me imaginaba que sí. A ver, siempre me suelo quedar con el botiquín, pero bueno. A veces me entra la duda. A ver si encuentra a Moon. Vale. Ahora si encuentras por ahí un... ¡Hala! Desde arriba. ¡Ah, que nos cuentan los dos! Tocabas de dar desde arriba, ¿no? ¿Lo que? Acabas de hacer daño desde arriba. Sí. Vale, nos cuentan los dos. Está muy bien eso, ¿eh? ¡Aquí está! ¿Será este? Pero no lo veo azul. ¡Aquí está! ¡Míralo! A ver, ábrelo, a ver si me cuenta. ¿Te cuento? No, porque yo hice desafío, creo. Otro muerto. Vale. Ostras, pues este no estaba difícil. Y no habrá que hacerlos en orden. ¿Qué es lo que me está pareciendo a mí? Porque no te contó. Vale, este no lleva más pini. Sí que cuenta. Vale, intentamos coger una avioneta. Bueno, además tengo que romper estructuras de gente. Sí, yo también tengo que hacer esto. ¿Quieres escudo? No hace falta. Voy a quitarme esta escopeta. Voy a meter esto aquí. Yo tengo un estilo muy raro de jugar, ¿eh? ¿Ves? Es como... ¡Ah, mira! ¡Hala! ¡De puta madre! Estaban los dos en el mismo sitio. Pues ya está. Ya está completado, ya lo completé. Vale, intentamos coger aquí una avioneta. Vale. Vamos, a ver. A ver si ahora consigo el otro. Bueno, así también. Sí. Cuidado con la radio, vale, porque tengo la música puesta yo. Aunque tengo cortado lo del ping. No, del ping. Uy, mierda, soy el objetivo. Mierda, mierda, mierda. No. Da igual. Ganamos. ¿Para dónde hay que ir? Allí. Ahí donde. Sí. Pues decía lo de la avioneta. ¿Quieres ir por la avioneta o quieres ir a...? ¡Coge la avioneta! Venga, da la vuelta, Vamos más rápido en avioneta. Tienes un piloto aquí que da miedo. Porque la otra no llegamos, que la otra está aquí. Y eso está fuera del punto. Yeah. Vale. ¿Cómo se le nota que los coches le quitaron la gasolina, eh? Le quitaron gasolina, pero una burrada. Sí. Vale, hay que marcar acá. A ver si está. Perdí el punto, espera. Vale, aquí. A ver si ves alguna estructura de gente y le disparamos. Vale. ¿Por qué no sé si también te va a contar a ti? No, eso ya la hice ya. Puedes disparar con esto, nada más. Vale. Bueno, no corro más, ¿no? Porque si no... No, porque si no gastas mucha gasolina. Bueno, vamos a darle una vez, porque si no me voy... ¡Mierda! ¡Mimó! ¿En serio? ¿Cómo? Pero... ¡Madre mía, chaval! Me he perdido. Vale, está bien. No cojo gente aquí. Ah, sí, hay gente allá abajo en coche. Vamos a por ellos. ¿Dónde? Ahí, hay un coche rojo, ¿sabes? ¡Mierda!
Y nos quedamos sin Hasselhoff. Mira, estaban por aquí con el coche rojo. Ese también tengo que hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Una caja o qué es eso? Ah, clases, vale, pues ven para aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo os gusta agarrar al perrito? ¿En serio? ¿Os gusta, Sí. ¿Tú dices la de los muñecos, no? La de que tienes por la espalda, dice. No, tienes que romper muñeco. Ah, sí, ya, lo dije, ya. Había, estaban aquí, Tenemos que dejar la escopeta demasiado tirada. Oh, mira, ahora se está, viendo bien. Increíble. Hay un cofre arriba. Cógelo tú. Debería. Un muñeco tenía. ¡Uy! Ha sobrevivido, es verdad. Ya se me olvidaba que era yo el que. Aquí iban a querer pillar. Vale. Es que hay una burrada de misiones, pero una burrada. Se les fue de las manos. O sea, no hay semanales, ¿sabes? Entre comillas, no hay semanales. Se te van abriendo. Llega un momento que no hay movimiento, ya está. Oye, molaría poder llevar un autobús, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Venga! ¡Subamos todos! Oye, con... yo te voy a decir una cosa, conmigo te lo vas a pasar pipa, Pero pipa, pipa, pipa. Sí, te lo aseguro. Si te cuento un chiste y no me entero del chiste que conté, más vamos. Yo veo por gente que me aburro mucho si no mata a nadie. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y qué hago yo ahora con esto? Llévatela. Llévate esta. Ahí viene el otro. Mira, hay una caja aquí. Adriano, ¿te importa si te dejo solo y me voy a por gente? Muévete, muévete. Sí, sí, sí. No. Bueno, ya la gente ya viene a nosotros. ¿Para qué vale esta arma de fuego? ¿Te acuerdas de Flash? Esta arma es muy rara, no me mola. ¿Dónde está? No sé dónde está. Está cayendo de frente, justo. Hola, Yoshi. Ya está. ¡Hola! Qué raro que busqué voz más rara te salió hoy, ¿qué te pasó? No sé. ¡Uy, vienen de atrás, Estaba ahí. ¿Quién viene de atrás? Vale, lo veo. 116 en la cabeza. Le metí 116, Sí. Pero los perdí de vista. Están tan fijantes que voy yo por él, Sobre 214, por ahí, ¿no? Sí. Le quité 180. Se metió un fatal. A ver, como... ¡Ostras, chaval! ¿Qué? Escudo. Es que esta arma no la entiendo. Escopeta de aliento. ¡Ah, que quema! ¡Bah! Dijiste... Ya me lo dijiste tú el otro día, David. Que quema esa arma. No la quiero. Muerto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Coño! Necesitas ayuda. Hay gente aquí, pero no sé dónde está. Ayuda. ¡Eh, que me bloqueó! ¡Hijo de puta! Me metió contra el autobús. ¡Qué guarro! Me acaba de reventar contra el autobús. ¿Pero qué es esto? Me voy a poner aquí al autobús. Sí, tengo escudo, Es capaz de... Ah, vale, bien. Tú también necesitas escudo, espera. No, yo... No me dejas salir de aquí. Es lo que me pasó a mí, pues imagínate. Vale. ¡Oh, qué buena! Vale, ahora sí que ya... Ah, sí que ya tengo que coger el... ¿Qué? Ah, vale, qué susto. Me desapareció el...
Una desaparición. ¡Para curarme la punto! Un coche. Voy. ¿Cuántas kills llevas? Una. Ah, yo siento. Sí, pero es que yo me descentro, va en serio. Es un problema. Tenía que hacerle daño a la gente que está dentro de un vehículo. ¿105 a 1? Me la tengo que jugar, porque si no... Muerto. ¡Mierda, que estos son los putos saqueadores de mierda! ¡Mierda! Tengo un pequeñísimo problema, necesito curarme y estar en el otro. Ya el cofre está aquí encima. Vale, aquí. Vale, muerto. Joder, me acabo de enganchar contra esta mierda. Quítate del medio. Yo no puedo pasar aquí. Qué asco. ¿Se está curando o se está curando alguien? ¡Mierda! No, yo no me... ¿Tienes gente? Sí. Son buenas. No, ese está muerto. ¡Hostia! No, tío. Vale, ahora sí me mataron, Y es buena. Bueno, más o menos. De sencillo, ese lleva escopeta, cuidado. Mata a esa porque la va a revivir. Bien. Ya, aquí no es para revivir, ¿no? No. Bueno, voy a hacer una cosa para volver a mirar las misiones. Dije daño de explosivo de a estructuras. Ya, yo soy un novio para ganar en el video y vamos a guardar ya así. ¿Está grabando? Sí. Hey, ¿ganas alguna partida, yo, si tú? Yo, en esta temporada gané dos partidas. Bueno, me quedé segundo dos veces en solitario, pero con dúo sí que gané. Pero hubo una partida ayer... que gané, creo. Que te voy a intentar ganar esa partida. Yo ayer gané una, por la noche. Yo es que ahora ya no juego todos los días. Uy, ahí hay alguien, ¿no? No. Tengo que intentar bajar el volumen al... Ahora. Creo que la puedo ganar, ¿eh? ¿Cuántos nos quedan? En los que me quedan 6 y yo con 9 kills. Joder. Joder, así llevamos. ¡Mira ahí enfrente! Mira, eso me lo mato. ¿Y tú, yo, si cuántos llevas? Yo solo maté a 2. Vale, en total lleváis 9, 10, 11, 11 kills. No, 10. A mí me pone que mate a 2. ¿Ese son? No, esos son. Yo hice 2. Y yo le hice el resto. 9 más 2, 10, 11. Aquí me marcan 10. Porque tú mataste a 1 y a mí me contó la tía esa que estaba después. O no, no sé. No sé cómo la contó, pero bueno, da igual. ¡Mira, mira, mira, que no tienes a huevo! ¡Pum! ¡Qué hostiazo! Te han metido un hostiazo bonito, eh. Yo hoy voy a estar hasta la una con así, porque... Me llevo el franco. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? O no, bueno, ahora ya estás muy cerca, ¿eh? Ahora estás muy cerca, ya. Me voy a intentar matar al último, a Trixon. ¡Hostia! ¡Buah! ¿Pero cómo concha haces para...? Madre mía. Me quedan 4. Yo sigo sin saber por qué tengo parado... en 3.500
el directo y me sube a 4000. Es que es la hostia eso, ¿eh? Me parece súper mal. Voy a revisar cómo se está viendo. David, siempre parece que estás en el puñetero espacio, chaval. ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Porque parece que estás en el espacio, yo tengo, tío. Tengo gente. Bueno, mal del todo no se ve, así que... Se queda así. Uy, ese es de la temporada 1, ¿eh? Ese creo que me mata. Es bueno. Pero yo soy mejor. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Wow, partidas en dúo! Vale. ¡Oh, pues hice bastantes, eh! A ver, vamos a salir y vamos a mirar qué es lo que hice. Os mola mi skin. Hostia, subí 3 niveles. ¿Quién? David, ¿cómo subes, cabronazo? A ti se te deja suelto y subes... ¿Por qué estás viciando seguido, tío? Mejora una escopeta. Destruye adornos... Bueno, da igual. Vamos al sitio ese de las pizzas. A ver si termino con esto. Si se termina con esto. No cambia, ¿eh? ¿Por qué no cambia? Oh, yo le daría listo, pero... ¿Cómo es escuadrones? Mejor, para que cuente. ¿Escuadrones o tríos? ¿Qué quieres? Mejor escuadrones. Da igual. Total. Porque la misión esa es un puto coñazo. Esto ya parece que es final de temporada, tío. Te van haciendo misiones sobre misiones. Joder, tengo 10.000. Tengo 1000 de subida nada más. Me cago en la hoja. Vale, vamos. David, ya sabes dónde hay que caer, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde el Mandalorian? ¿Qué quiere el fusil del Mandaloriano? Deja el Mandalorian. Ya he podido empezar con la tercera temporada. Me cago en la puñeta, tío. ¿A dónde? Ahí. ¿A dónde? ¿Dónde el otro día? Para la misión esa rara. Yo tengo que consumir setas, mejorar armas. Yo necesito mejorar una escopeta. Pues yo necesito mejorar armas. Mira, no me equivoco, es ahí. A ver si ahora me sale, a ver si funciona. Porque yo no estoy viendo que funcione, ¿eh? O sea, tengo que poner la fogata esa y bailar al lado. Me encanta mirar para el mapa. Así, así. Así, así. Compañero, ¿te has quedado atrás? No, ya estoy. Estaba hablando con mi madre. ¡Vale, ahí! Tengo que encender esa fogata, a ver. A ver si esta me funciona. Esta de aquí abajo. Si está. Ahí está. Vale, ahora tengo que encender la fogata y bailar. O es lo que yo creo. Y además hay un cofre aquí. ¿Cómo puedes bajar más rápido? ¡No, que me lo quito! ¡Ah! Me lo ha quitado. Toma. Es broma, ¿eh? Vale, y ahora... ¡Ay, era así! ¡Qué puto asco! David, hay que bailar. Ah, que hay que bailar. Hay que... Sí. Me está cantando el compañero. Vale, a ver, siguiente. Ah, la de setos ya sé cómo se hace, ¿eh? Lo del mapa ese, que quedamos de hacer el otro. La red superior, daño a jugadores con vehículo, derriba estructuras de oponente. Bueno, ahora ya más o menos ya va siendo normal. ¡No!
¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué pesados con las casetas de perro! ¿Pero qué te parece normal? Lo que... Ya es la segunda vez que hay casetas de perro. ¿Quieres hacer un desafío de casetas de perro? ¡Sí! ¡Hemos vuelto al pasado! Me parece fatal, tío. ¿Y ya lo habías hecho? Yo ya lo hice en la temporada, hace dos temporadas, así. ¿Y vos lo dices vuelves al pasado? ¡Vuelvo al pasado, literal! Es que me cago en la hostia. ¿Dónde estás de cojo? O sea, son pesados con las casetas. Con las casetas ya es la segunda vez que lo hicieron. A ver, hostia. ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? El cofre de aquí. Si pillas una escopeta, tengo que mejorarla. Bueno, yo tengo para mejorar ya. Bueno, lo... ¿Dónde? A ver, si te encuentras un sitio donde mejorar, mejor. Aquí hay una escopeta. Tengo yo una ahora. Mejorar, ¿eh? Ya no hay sitio para mejorar. Hay que... Te las mejora la gente. Amigo, o sea que tengo que ir a punto del tonto este del bote y mejorarla allí. Claro. Ya no me dan los materiales. Estoy jodido. ¡Ah! Hago un salto épico y me muero. Salto épico. ¡Oh! Este tío me dará mejoras. A ver, venga acá tú. Con Taino. Mejórame en arma. ¿Dónde está el dios? Pero mejoré la caña, soy tonto. Pero mejórame la escopeta. Claro que te digo, Rafa. A David le va muy mal la conexión. A David le va muy mal la conexión. A David sí. Le va peor que a mí. Ya, ya es para flipar. ¿Este te mejora las armas? Este es un... No, es que es lo que me pareció raro. Es que no te lo mejoran todos, hay algunos que sí y otros que no. Pues tenía que mejorar la escopeta, pero... ¿Es la que tú tienes en la mano o la que le da... la que le da la gana a ellos? ¿Qué? ¿Es la que le da la gana a ellos? No, no, te mejoran cualquier arma, el arma que tú quieras, te mejoran. ¡Qué gracioso, Elpi! No digas burradas, que si no os van a banear. Os van a quitar temporalmente. El que tiene entre las piernas, ya veo. A ver, tú, mejorame las... Bueno. Comprar no, mejorar. Se le cayó la conexión a tu amigo. Ya lo sé. Ahora me acaba de dar una escopeta el tonto este. Por lo menos llevo algo. Pero es que no me mejoran las armas, tío. Déjalo ahí que ya se le cayó. Es que este se pone a hacer directos y no sabe cómo hay que configurar nada. ¿Pero qué? ¿Es de play o qué? Sí. Es fuerte la conexión y no sabe dónde está el límite. Yo le encontré el límite a mis datos. Yo antes les transmití en 8 días, pero dije, mira, mejor vamos a poner más FPS y así ya está. Ah, que lo has contratado. Sí. Yo lo iba a contratar, pero bueno. Lo que me estoy dando cuenta es que pierdes dinero. 60 de oro pierdes. Expulsar temporalmente, ala. Venga, chao. Te voy a denunciar. Pero que te... Joder. Fíjate que me van a denunciar. ¿Por qué? Yo qué sé. Si ese tonto me está escuchando, que no vuelva a decir nada de eso. Si no, baneo. Te baneo yo. Que la gente es gilipollas. Joder, quiero mejorar esa arma. Pero claro.
Quiero mejorar una mala, porque me cuesta menos. Estoy lleno de escopetas ahora. ¿Quién? Yo. Tengo tres escopetas. Pero quiero mejorarla, pero no hay ni Cristo. No las mejores. ¡Gente! Voy, no sé dónde. ¡Mierda, soy el...! Vale, uy, qué susto, pensaba que era yo. ¿Quieres una caña profesional? No. No sé para qué me gasté la pasta, pero bueno. ¿Hay alguien? Yo sí, mi wifi, que es una mierda. Ya te dije el otro día. Es de... Distorsiona. Es de... Sí, pero hay un problema, estoy sin vida, me vas a tener que revivir ya. Yo sí, es de... ¡Mierda! Yo sí... Es de... ¡Oh! Es de putafón, ya te lo dije. Es de putafón, es que es putafón. ¡Robafón! Es de robafón. ¡Cuidado, es... ¡Mierda! ¡Ah, tío! Este es el mejor mobopar. Mobopar. Porque no quiero decir la marca. Mobopar es mobopap. Mariquita, tu puta madre. Gilipollas. No. No, que... Sal para afuera. Yo dije Movistar. Es lo que quiero decir. Calla, anda, calla. Y aquí tengo gente gilipollas. Necesito un moderador ahora en el chat. Hola, Alex. ¿Qué tal, Alex? Espera. Alex, por favor, me preguntáis si me sigues en Twitch. A ver si me puede. Es que de verdad... Tú has visto todo lo que acaba de pasar. La gente está retrasada. Vale, a ver qué misiones nuevas me pusieron. Si voy desde arriba para abajo... Vale, necesito hacer daño con explosión. Destruye casetas de perro. Y esa es donde hay. Que esa... Que ya las cogí muchas veces, tío. Aquí no, aquí hay casetas. Aquí en esta zona debería de haber casetas de perro. Bueno, por probar que no sea, ¿no? Among Us. Yo sí hay insectos. ¿Setos? Sí, insectos sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí hay, que yo tengo un... yo conozco setos porque... Yo cuando caigo en setos tengo una casa ahí que es mi favorita y en mi casa favorita y... Perros. Hay casetas de perros, sí. David, y no puedes hacer directo. ¿Cómo estás haciendo directo ahora? ¿O estás grabando? Estoy haciendo directo. Sí, pero ¿cómo estás haciéndolo? ¿Qué resolución le tienes puesta? Ah, dice mi amigo Alex que vayamos a parque o a ciudad comercio. ¿Ciudad comercio? Pero el sector sí que estoy seguro de que sí que hay. Que es el sitio que más conozco. Pero son unos pesados, ¿eh? No sabían lo que querían. Y lo vuelven a repetir. Yo ya los... Yo voy a poner el mando a cargar. Alex, vuelvo ahora. Yo vuelvo ahora. Alex, vuelvo ahora. ¿Estás por ahí? ¡Joder! No, dime. Pero yo al principio del directo, bueno, en la primera partida dije, ya verás cómo es perro. Toma. Ahí lo tienes. Aquí se queda una caseta. ¿De dónde nos...? No sé dónde está. Si me echáis una mano... Vale, ahí hay uno. Aquí hay una. Voy. ¿Qué lo tienes que romper? Sí. Joder, ¿cómo hago para bajar más rápido?
Ya estoy aquí Alex, ya estoy aquí Yoshi, ya estoy aquí Tito. Pito. Vale. Pito. Tito, dice. Pito. ¡Gente aquí conmigo! Voy. Que no te maten, que no tengo armas. Pues está aquí, ¿eh? Anda por aquí al lado. Yo no sé. Está aquí conmigo y no tengo armas. Me mató con la granada. Yo estoy yendo. A ver qué puso Alex. Mierda, que me queda bloqueado el puto cachar. A ver, David. ¿Qué fue? ¿Qué? Atiendes al. No entiendas al directo. Desi. Si estás jugando. Madre mía. David, sal. Es que... David, sal. Vale. Sal. Sal. Vale, porque fui a poner el mando a cargar. Que lo tenías en batería y si no. Me pongo ese a cargar. Bueno, pues ya una caseta. Ese. Más. ¿Qué estoy pensando? Pero es que el único sitio es ahí. Yo sí, dice mi amigo Alex que me está viendo el directo que puso, hoy sale el Pepe en la tienda. El Pepe, ¿qué Pepe? No, ¿qué dices tú, Pepe? Alex, ¿qué Pepe? Alex, ¿qué Pepe? El que dice, el Pepe, ese. El Pepe. ¿Qué carajo está pasando aquí ahora? En serio, me estoy perdiendo. El Pepe sale en la tienda. ¿Sabes lo que te digo? Puso Stinky Glitch. Que mañana no sé si voy a ser capaz de jugar. Empecé en defensa personal y eso guau. Se revienta, cuidado, cuidado, revienta. Yo sí, pone aquí mi amigo Alex Messi o Ronaldo. Sergio Ramos. Pues sí, dice vale, Messi, dile a tu amigo que nos diga exactamente dónde está la caseta de perro, tío. Alex, dice mi amigo, yo sí que exactamente dónde están las casetas de tu perro. Streamer de confianza. Mi streamer de confianza, yo sí. Que lo único es ahí. Dile que mire mi directo, anda. Que seguramente se vea mejor. No sé. En Ciudad Comercio, en la parte del medio. ¿Aquí? Tiene sentido comercio la parte del medio, no sé dónde. Vale, pues venga, va, vamos a probar ahí, venga, va. Una casa detrás de un. ¡Joder! Ah, vale, ahí viene. Estoy aquí. Una casa detrás de un bus, dice. Una casa detrás de un bus. ¡Aquí hay! Mira a ver si encuentras más, pero yo creo que solo hay uno en cada ciudad. Hostia. Yo creo que solo hay uno, en cada ciudad hay una. No creo que vaya a haber mucho más. Muy raro. ¿Cuántas tienes que decir? Ahora una me queda. Ya me voy a chetar, mira. Me encanta subir de niveles así, chaval. 125 puntos. ¡Bueno! Pues había dos. ¡Hala! Arreglado. Puso mi amigo y Alex, el que me está en el YouTube, puso. En esa casa la hay exactamente igual en setos, comercio, parque y no sé dónde más. Pues está de puta madre. Ahí está, ahí muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chico. Pues pensaba que en cada ciudad solo habría uno. Pero no, hay más.
Yo me voy a chetar un poco de armas, Y yo me voy a chetar un poco de... Chetaros ya porque es mejor. De oro, yo lo que viene siendo de oro, yo me voy a chetar un poco de oro. Una cosa, si te encuentras repollos, avísame. ¿Para qué? Pues yo los quiero coger que necesito subir de nivel. Tú, es que voy muy despacio. A ver, no voy tan despacio como las temporadas pasadas. Yo sí, dice mi amigo que te diga que de su parte te diga que de nada. Muy bien. Estructuras enemigas con pico. Recordadme que cada vez que veamos a alguien le destruya. Mierda. ¿Quién cogió el contrato? Yo no. El compañero. Vale, está ahí. Tú por ponerte ahí para intentar matar a alguien, te mola, Sí. Se te nota, Uf. Tienes el ansia viva. Sí, pero si no se me ha aburrido en las partidas. ¡Bomba! De puta madre, ¡Hala! Dinero. Me voy a quemar, pero me da igual. ¿Qué es eso? ¿Por qué me marca 430? ¿Qué hay ahí? ¿Un tesoro? ¿Dónde? Hay un punto blanco. Cogió el... ¿Con interrogante dices? Sí. ¡Hay dos! ¿Por qué dos? Hay varios interrogantes porque yo fui a donde fue Tito que había una opción de revelar los personajes en las unidades. Pues ya perdí el punto. Y yo. Vale, no me quiero separar de vosotros, ¿eh? No nos deberíamos de separar. No, vosotros quedáis juntos, yo veo por gente. No, este no se queda junto a mí ni de coña, este se escapa. Ya vale. Este se escapa. Buenas noches, Alex. Descanses. Vamos a quedar ahí en albercas. A ver si... A ver si cerramos. ¡Hostia! ¡Mima! ¡Ahí va el coche! ¡David, corre! ¡David, corre! ¿A dónde? A moverte para el punto, carajo. Vale, los tengo aquí conmigo. Me los mato, confío. Vale, son buenos, cuidado. Son muy buenos los hijos de puta. Perdón. Estamos más acostumbrados a decir esas burradas. Mientras que no sea una burrada tremendísima. No pasa nada. Yo estoy penoso, pero para lo de construir siempre me cuesta, pero hoy estoy penoso. El otro día conseguí cerrarme un cubo. Aún seguimos en directo, recordar chocolate Nestlé. ¡Chao! Dejad de hacerle promoción a esa gente, que no gana nada. No ganas nada con eso. Es que eres tonto, David. Yo estoy haciendo promoción. Vale, pero escucha. Escucha, si estás con alguien no puedes hacer promoción. ¿Por? Porque estás con alguien. Ya te lo expliqué. Me enfada mucho. ¿A que sí, Cole? Estás con alguien jugando. Si no, quedas solo. Y ya está. Tranquilo. Tranquilo no. Es que es de eso. Ya te lo dije muchas veces. Hostia. Nada, le quitáis mucha vida, pero nada. No me lo doy matado, es inmortal. A mí si me pagan yo le hago las promociones. Me van a intentar matar. Son muy buenos, Buah. ¡Coño! Me aguanté, Sí, aguantas. Registra cofres. Pero ¿dónde había que registrar cofres? ¡Buah! Reúne barras. Me queda una barra. Vale, después de esta sí. De esta ya se puede jugar normal, De 3 contra 3.
Que ya tengo la misión hecha. Pero me están dando más cosas de este hombre. Venga, la última de esta. Destruye estructuras. Para que quiero las misiones que dan. Pues yo tengo que consumir setas, mejorar armas, eliminaciones con fusiles de asalto, tiene eliminaciones y 1.92. ¡Buah! Eliminaciones con salud y escudo al máximo. Como te dé un golpe ya lo jodido. Tengo ganando 10, 100 veces y 87. Elimina jugadores. 90. Hice 90 eliminaciones ya. Y yo hice 97 eliminaciones con fusil de asalto ya. No sé. Ay, no, ni revisé. Una cosa, no revisé cómo me va lo de. Lo de. ¿Cómo te explico? Tres personas por directo. Voy a hacer mitad. Avísame cuando empiece, vale. A ver. Sigo en 0.64. Esto no me da. No me vale para nada. Ya. Vale, necesito coger explosivos. Ahora caemos donde. No hay nada que sea pisco, no de cinco. Vale, ahí. Vamos a por los adornos. ¿A dónde? Al fondo. A ver si lo consigo, pero no sé cuántos adornos hay que romper. Al fondo, o sea, aquí. No, ahí. En el bar. Eso es el. Eso es el fondo. Echadme una mano con eso, a ver si. Es que necesito subir niveles. Muchos niveles. Me está costando. Después, si quieres. O sea, tú subes rápido, ¿no, Cody? No. A ti se te da bien subir niveles, ¿no? No. Y a mí. Pues eso, yo necesito que me eches una mano para subir. O sea, era en el bar, ¿no? Adornos. Destruye adornos en el restaurante, vale. Pero ¿qué tipo de adornos? Esa es la cuestión. Vale, yo como este y me voy, ¿eh? Sí, yo dentro un poco también. Y yo también dentro un poco. Que si no, mañana no me va a ir. ¿Qué adornos? Dame una mano a ver si encuentras algún adorno. Este tío ya está en todos lados. Es verdad. ¡Me cago en la hostia! ¡Conseguirme una escopeta! ¿Por? Porque este tío sube niveles. No sube de nivel. O sea, la sube para otra rareza. Sí. ¿Qué dices? Sí, sí que sube. Pero no encuentro lo que adornos son. Puedes mirar por ahí por internet a ver si sabes lo que es. ¿Luego qué? ¿Cómo se llama? Te digo ahora. Es destruye adornos del restaurante de palito de pescado. Es donde estoy yo. Mira, sí. Yo necesito mejorar un arma. Si encontrás una escopeta, acordaros, vale. Vale, yo ya encontré una. Pues trae y después te la devuelvo. Vale. Es que déjame coger. Déjame coger un, algo de armas, porque estoy hecho una mierda. A ver. Vamos. A ver cuánto me cuesta subirlo. Está el tío ahí dentro. ¡No me lo contrates, eh! Hala, contrátalo si quieres. Pues no sé qué adornos son, me cago en la leche. Son estos que están en la pared, creo. Ah, pero... Yo sí, toma.
Sí, pues entonces después voy a tener que jugar otra, porque... Tito, toma. Para quien la quiera. A mí. Que la cojáis. Que yo estoy hecho una mierda y no digo nada. Adorno. Yo no tengo escopeta. Toma una escopeta, toma, toma, toma. Por lo menos... Ah, vale, a ver si es este. Tampoco, ¿eh? Se le fue la conexión. ¡Aquí está! Vale, pues no me lo estaba contando, ¿eh? Ya está. Yo lo contrataba, ¿eh? Hala, venga, lo pago yo. Hala, vamos. Me encanta cuando se le buguea. ¡Pum! ¡Y no se mueve! Se buguea y no se mueve. Vale, ese está hecho. Había que recorrer distancia con el coche. Eso es más raro. Hostia, estamos a tomar por culo del punto. ¿Hay más cofres o no? No. Vale, pues... Venga, cogemos este coche. Voy, espera. Tengo una misión de romper... Ahí lo viene. Lo atropello. Solo le falta poder hacer luces a los coches y ya lo empezó. Guay, ya empiezo a estar cansado, tío. Me está yendo fatal hoy la conexión, ¿eh? Ya voy, tengo que romper una mesa. Digo, una silla. Macho, no hay sillas. Bueno, vamos. Coge. Yo tuve que subir dos niveles hoy, ¿eh? ¿Has visto o qué? Creo que dos o tres, como mucho. Lo vivo, no sé. Es que las misiones son un puto coñazo ahora, te lo aseguro. Yeah. Empiezan a ser un coñazo y repetitivas de temporadas pasadas. Vale. Uy, había un cofre ahí. Muy. Vale, aquí es la zona de cofre, ven. A ver si cojo algo yo aquí interesante. Hostia, ¿eso fuiste tú? Sí. Buah, un franco. Mon. Vale. Me voy a deshacer de... Mierda, no tengo un... No tengo unas... No me mola nada, no tengo nada de lejos. Nada. Ah, oh, bueno, vale, sí. Voy a quitarme el franco, que no me vale para nada. No me defiendo con el franco. ¿Tú qué notas me darías a mí de la manera que juego? Un 5. Yo voy muy justito, Aprobado, pero muy justito. Yo es lo que siempre digo. Me falta... ¿Sabes? A veces que no le tengo tacto al ratón. Uy, ¿dónde está? Ahí. Ese es el mayor problema. Ah, ¿te has tomado eso? Sí. Mierda, se me buguea el salto. Eso sería tuyo. ¿Lo qué? Se me olvida de picar cosas de la gente. Bueno. Mira el coche ese fichado ahí. No, hay un escuadrón aquí. No. Yo no sé si voy a dejar ahora, David. No, sonido de música que se llama Clip. Uy, 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 uy.
Queden ahí. Lo quito yo, porque si pueden, porque puede dar copy, por copy. Mierda. ¡Buah! Beber chocolate caliente también. ¿Qué? ¿Qué es cuando hice esa misión? Yo sí, mira la nueva tienda. A ver, que mira la nueva tienda. ¿Qué? ¿Qué tiene la nueva tienda? Volvió la llamarada, artillero brillante, visible. Brillante, golpe arcoíris, un verde brillante. Yo ya tengo el pase, Cucu, pico de juguete, dulce sueño, si metieron un nuevo cosa de música. Y volvió una skin que... Bueno, que no... compañero, tú marchas, ¿no? Dame un segundo, David. Sí. Bueno. Que no me tienen que hacer temblar a se llama Operación. Pues muchas gracias por jugar conmigo, vale. Y con este. Que antes se le cae la conexión más que a cualquiera. Sí. A ver si mañana puedo jugar. Si no estoy muy reventado. Vale. Gracias, vale. Tito, si puedes seguirme en Twitch. Hala, ya estamos. Ya estamos. No. Hala, déjame hablar con él. Chao. Espera, no manches. hay que cerrarle un poco la boca. Madre mía. Bueno, a ver si esto mejora y nos conocemos en persona. A mí. Sí, ojalá. ¿Tienes Discord? Sí. Yo soy Yoshi de Galicia 5857. Vale. Vale, te agrego ahora. Ok. Y te meto ya al servidor. Vale, un saludo. Lo mismo. Venga. Yoshi, jefe de Yoshi. Yoshi de Galicia, igual que aquí, 58-57. 58-57. No me aparece, sí. ¿Está al revés o es? A ver. 57-58. Esto siempre me lía, no sé por qué carajo siempre me lío con esto. Ver perfil, a ver. Que nunca me acuerdo. ¿No te aparece por 58-57? 57-58, siempre me equivoco. Voy, espera, estoy probando. Siempre me cuesta, no sé por qué. Y ahora ya no veo ni mi propio nombre. No sé ni dónde se ve eso. Porque tú lo copias y se lía. Agrégame tú a mí, te lo escribo aquí abajo. A ver si me salta. Espera que te digo mi hashtag. Te lo escribí ahí abajo. ¡Ah! Vale, a ver. A ver si se queda ahí escrito. Añadir el Tito. Más. Pues pones cada nombre, que cuidado, El mío es medianamente normalito. Que yo tengo una tienda de chucherías. Ahí te va. Vale, ya me llega. Bueno, me voy, chao. Bueno, pues eso, yo andaré por el servidor, vale. Vale, chao. Pues muchas gracias, venga, chao. Bueno, chavalotas. Pues los directos se terminan por hoy, ahora ya termino antes. Se cae esta mierda, en serio. No entiendo. Voy a intentar que se vuelva a restabilizar, pero... que de verdad no puede andar. No puede andar con la calidad de arriba con abajo, de abajo para arriba. Que le tengo como puesto 2000 tasa de bits.
No sé, pero esto lo reviso después y ya está. Venga, nos vemos. ¡Chao!